El problema de la creación es que te enfrentas a un espacio vacío, blanco, o del color que sea, o del material que sea. ¿Qué se puede poner aquí? Esta es la aventura, llenar el espacio. Pero cuidado, o llenar o dejarlo blanco y solamente unos toques. Pero no me quedo solamente en el abstracto, en el fenómeno abstracto. Siempre le pongo algo, porque esta cosa abstracta no tiene límites, lo puedes repetir y repetir. Es un poco, dijéramos, decorativo. Pero en el momento en que pones aquí una frase, por ejemplo, ese punto que pones atrae todas las fuerzas al punto. Entonces es una obra con límites. Ese mensaje humano, esa huella, poco, mediano o mucho, creo que es la que va consiguiendo lo interesante de la obra. Se coge una plancha, en este caso era de cobre, en este de zinc, y se da un barniz, o sea, se impermeabiliza hasta el fondo, como es lógico, y uno puede dibujar aquí lo que quiera. En el momento en que tienes esto, pasa al proceso del ácido. Según una tabla de tiempos, pues tú vas dejando que el ácido muerda más o menos. Sacas la plancha, la llevas al agua para que se lave y entonces se hace una prueba de estado para ver cómo va. Rembrandt, para conseguir un buen tiraje, hacía hasta 14 pruebas de estado. Yo les tengo un cariño especial a esta colección. Me falta aquí un cuarto que no lo he hecho todavía, que es Picasso. O sea, entonces tendré los cuatro que a mí me han movido, ¿no? Entonces tengo que entintar para que la tinta entre en los surcos que yo he hecho. Estoy haciendo lo mismo que hacía Rembrandt en el siglo XVII. Exactamente igual. Este hizo lo mismo en el siglo XVI y el caballero en el siglo XVIII y XIX. Esta es la plancha ya entintada. Ahora lo que hay que hacer es mojar el papel, probar y a ver qué sale. Hola. Tengo aquí una plancha que está totalmente virgen, es un lienzo, y este es precisamente el momento de jugársela con él. Pienso, dibujo y voy llenando lo que la superficie esta pide. Puedo desmontar esto, entintar aquí con la tinta de imprimir y puedo imprimir un grabado. He conseguido pasar de la plancha a la pintura y de la pintura a la plancha. Y mi estilo, entre comillas, es precisamente que yo trabajo indiferente una cosa de otra. Porque hay cosas que no se pueden conseguir con pincel. Eso es lo que he enseñado a mis alumnos y he escrito libros sobre eso y creo que he ayudado al grabado a que tomara unos derroteros de mayor libertad y de mayor posibilidad de creación.
Una compañera mía me llama el proyecto siempre renovado. Efectivamente. Yo creo que la vida es un proyecto que siempre hay que renovar, renovar, renovar. Nosotros tenemos la enfermedad de la premonición. El artista es sensible y adivina antes de que ocurran los efectos. Es curioso, pero es así. Y en sus obras lo refleja. Entonces, si no existen esos mensajes, no cargantes, no pelmas, no religiosos, no. Son cosas que vibran, líneas, manchas, nada más, pero que lleven ese mensaje subliminal y haga pensar, eso creo que es el arte del futuro. Soy humanista y me niego a ser un 65% de agua y un 30% de bioquímica. Yo soy algo más, y ustedes también, porque si no, ¿en qué poco nos quedamos? Yo dije, voy a hacer un canon en el cual las dos posibilidades de ser humano sea un solo canon. Aquí está el hombre y la mujer, aquí está lo sexual, el huevo, etcétera, etcétera. Esta es la escisión de una sola figura en dos posibilidades, la femenina y la masculina. Aquí empieza la historia, ¿no? Para que algo funcione y no esté muerto, exigen siempre los contrarios. O sea, si hay luz, hay sombra, automáticamente. Tenemos una tradición detrás. Decía Dors que lo que no es tradición es plagio. Esa tradición, hay un momento en que hace crack. Y estamos viviendo en ese momento crack. Y entonces, ¿cuántos estilos hay ahora? ¿Cuántos ismos? Ni se sabe. Yo prefiero ser libre. O sea, yo me pongo aquí y si me sale un 480 italiano, viene. Si me sale un surrealismo, estarse en foto. Esta es la vida de un artista actual. Viejo maestro, pero joven artista. Bueno, vamos con esto.